hoy os voy a presentar la roca esta, que tiene unos círculos un tanto curiosos. Yo hace ya más de 20 años que conozco de su existencia. Me llamó mucho la atención estos círculos, que son todos del mismo diámetro, y que vengo preguntando a la gente ya muy mayor de Alcorlo, y todos me han dicho lo mismo. Dice, yo cuando llegué allí, dice, yo cuando vine aquí, esto ya estaba así. La erosión no se lo ha cargado ni ha hecho otros. Y bueno, pues es curioso porque está hecho por filas. 1, 2, 3, 4. Y todos los círculos son iguales, como he dicho. No hay ninguna otra roca aquí en el entorno que tenga nada parecido. Solamente está esta. No sabemos si un pastor pues se dedicó a dibujarlo para entretenerse o qué. Algunos dicen, alguien me dijo que posiblemente sacaran como unas ruedas de molino pequeño, de molino casero para moler el trigo. Pero yo creo que no, porque esta es una roca muy arenosa, entonces se mezclaría la arena con la harina del trigo y bueno, ¿para qué queremos más fiesta? Así que bueno, aquí queda la incógnita de la roca esta, ¿ves? Que como he dicho, no hay otra en el entorno. ¡Mira, Sus! ¡Vamos! ¡Mira! Y desde aquí pues vemos Siendelencina allí, la ermita aquí y el pantano allí, la presa. Unas vistas espectaculares. Y ahora en el otoño, con la hoja de los robles amarilla, pues no te cuento nada. ¡Vámonos, Sus! ¡Vámonos!